Hola, hola, sean bienvenidos. Yo soy Carly de Perú y esto es Lo que Carly cuenta. En esta oportunidad voy a contarles, en este lunes de leyenda, recuerden, lunes de leyenda, voy a contarles la historia de un indio muy belicoso que le gustaba hacer justicia por sus propias manos. Este indio Sioux que aprendió a hacer justicia para sí mismo primero y después para los demás. Vamos, empecemos. Hace muchos años, en un lago muy grande, rodeados de bosque, vivía en una tribu de indios Sioux. Vivían muy pacíficamente, pero tenían un guerrero. Este guerrero era muy fuerte, muy valiente, pero a la vez también era muy belicoso. Esto hacía que tuviera arranques de cólera y en sus arranques hacía mucho daño. Este guerrero Sioux, este indio Sioux, dijo: yo voy a tratar de ponerme un nombre diferente para mí. Justicia, puesto que en Hierba del Medio no me parece un nombre que me haga justicia. Es así como Hierba del Medio llega a irse. Los ancianos dieron un respiro de alivio y dijeron: pues qué bueno, que no sea otro más de sus arranques de cólera que haga que mate a uno de sus amigos. Pues que ya había matado a más de tres de sus amigos, ya los había matado. Entonces este indio Sioux, valiente como es él, y justiciero, como así se hacía llamar, pues así se hacía ver, cogió su lanza y se fue hacia el sur. Él iba a ir donde sobrevuelan las águilas, y así fue. Cuatro amaneceres pasaron cuando este indio Sioux encontró su primera lección. Encontró a un bisonte muy viejo. Vio el bisonte y dijo: me das miedo, ¿sabes? Me das miedo, tu rostro me da miedo, ¿por qué no te vas? Le dijo así al bisonte. El bisonte lo miró y le dijo: me pareces muy débil, muy, pero muy débil para ser mi enemigo, para meterte conmigo. El indio Sioux, muy, muy molesto, le dijo: ¿acaso no ves que soy un Sioux? ¿Acaso no ves que te puedo hacer daño? El bisonte, calmada, miró muy calmado y dijo: yo soy muy viejo. Pero, pues, tampoco te puedo hacer daño. ¿Acaso yo me ves como tu enemigo? Le dice. El indio Sioux le dijo: todo aquel que no sea yo es mi enemigo. Así que esto hizo que el Sioux se enojara y cogiera su lanza, como siempre, con el arrebato de cólera, y ¡zas!, le diera en la joroba al bisonte. Pero el bisonte dijo: ¿no te das cuenta que yo soy muy viejo para ser tu enemigo? Soy muy viejo para que me hagas daño. ¿Es que acaso no ves que soy un espíritu? Yo soy el espíritu de los bisontes. Y yo no quiero ni jamás querré hacerte daño. Quiero enseñarte. ¿Por qué mejor no coges tu lanza y con la punta de la lanza concentras toda tu fuerza la concentras en esa punta de la lanza, en esa roca? Dale ahí, justo en esa roca. El indio hizo así, lo hizo. Cogió la lanza que tenía y concentró toda su fuerza en la punta de la lanza, y la roca explotó.
Luego dijo: no eres mal consejero, viejo animal, le dijo. Esta lanza se convirtió en una lanza medicinal. El bisonte le explicó que él era el espíritu de los bisontes y que de hoy en adelante podía solamente coger la lanza para poder asesinar animales, para comerlos y asesinar hombres si realmente eran sus enemigos. Esto hizo que el indio se sintiera un poco mejor, o quizás en mente más su ego. Cogió su lanza y siguió su camino. Llegó hasta la montaña, justo donde él quería llegar. Vio a varios indios que no eran de su tribu y, como ya lo había dicho el bisonte, los considera sus enemigos. Y cogió la lanza que vio que tenía tanto poder y dijo: mata a esos hombres, mátalos, mátalos. La lanza se tornó tan pesada que bajó su brazo, lo bajó. Recordó las palabras del bisonte y dijo: yo no voy a poder matar a nadie, simplemente voy a poder matar para cazar y a mis enemigos verdaderos. Y ahora mi tribu se va a burlar de mí, van a darse cuenta que soy un débil. En ese momento sintió que la lanza le dijo: tú no eres débil, simplemente que coge toda tu fuerza, enfócala en la punta de la lanza y apunta a esa roca que está en la montaña. Y ahí en la montaña, ¿qué hacían los otros indios de otras tribus? Estaban picando la roca para poder confeccionar sus pipas de la paz, esas pipas que fumaban con tabaco. Entonces Hierba del Medio cogió la lanza y lo apuntó, y en ese entonces la roca reventó. Cuando la roca revienta, los indios de las otras tribus se alegran y dicen: ¡eh, por fin! ¡Miren lo que ha pasado! Este hombre tiene el poder de reventar esa roca. Y se alegraron por Hierba del Medio y lo invitaron a comer, a pesar de que no eran de su tribu, lo invitaron a comer. Entonces ahí se dio cuenta Hierba del Medio que se había vuelto, pues así, ¿no? Es injusto. Y le cambiaron el nombre por Trunca de la Montaña. Esa noche él compartió con indios que no eran de su tribu y se volvió más bueno y más justo. Pero siempre hay un pretexto. Siempre hay un pretexto para ejercer la justicia. Pues así, Hierba de la Montaña, justiciero como él mismo se denominó, o como su ego mismo lo denominó, pues buscaba un pretexto, porque decía: pues si ahora nadie me va a ver que soy un justiciero, nadie va a ver que hago justicia, entonces ¿cómo puedo probar mi poder? Y vio un águila que volaba, que sobrevolaba, que cogía todas las mañanas un bisonte viejo y se lo llevaba a su nido a comerse. Como el águila cogía del pescuezo a los bisontes, la montaña por eso quedaba siempre rojiza, pero eso no era todo. El águila, según un indio iroqués, él le contó: el águila es hembra, su marido es una serpiente. El águila vive en un nido de lluvia, trueno y relámpago. Entonces, cada vez que el águila empolla un huevo, truena y relampaguea y llueve. Cada vez que el huevo rompe el cascarón y sale el polluelo, la serpiente, su marido, pues coge y los mata. Esto me lo contó un brujo, iroqués, que lo vio con sus propios ojos. Y el águila, que tú ves inmensa, es tan chiquita como tu uña. Dijo Trunca de la Montaña: ojalá yo pueda ir hacia donde está esa águila pobrecita que mata a sus polluelos, la serpiente mata a sus polluelos.
Esto hizo que Trunca de la Montaña tuviera un pretexto para ejercer su justicia. Llega el día en que truena y Trunca de la Montaña piensa: ahora voy a hacer justicia y voy a hacer que que todo el mundo vea lo justiciero que soy. Subió muy temprano y quiso justiciar al águila, pero cuando llega, encontró una comadreja y la comadreja le dijo: ¿a dónde vas, hombre? Le dijo: voy a hacer justicia al águila. La comadreja se rió y le dijo: ¿vas a hacer justicia? Sí, voy a hacer justicia. La comadreja: hasta un lado, le dijo Trunca de la Montaña, voy a hacer justicia. La comadreja se rió y dijo: miren, hermanas, ahí va un justiciero, le dijo. Llegó al nido y efectivamente el águila se disponía a picarle, a matar a su polluelo. Pero esta águila era chiquitita y la serpiente sí era más grande. Y el nido sí era de relámpago y lluvia, como habían dicho. Y cuando el polluelo nació, Trunca de la Montaña vio que esta serpiente convirtió en una piedrita redonda a su polluelo. Es así como Trunca de la Montaña dijo: serpiente, ¿por qué matas a tus polluelos? Yo he venido a hacerte justicia, águila. Y cogió su lanza y quiso matar a la serpiente, pero no le hizo nada. La serpiente rió: ja, ja, ja. ¿Acaso un hombre va a venir a matarme? ¿Y es que acaso no te has dado cuenta que estás rodeado de espíritus? Yo soy un espíritu y mi esposa lo es también. El indio dijo: ¿por qué no te mató? ¿Por qué? Estaba muy sorprendido. La serpiente le dijo: yo soy macho. Yo soy su marido y ella es mi mujer. El águila es eterna. Yo soy el que todo lo ve y todo lo sabe. Yo hago que en este que siempre, como el águila es eterna, cuido de que siempre haya paz. ¿Acaso cree un hombre que va a venir a imponer la paz? Pero tú matas a tus polluelos. Yo tengo un motivo. Los hombres no pueden actuar. Cada uno no pueden quitar la naturaleza. Esto ya está dicho, ¿no? O como se dice, ya está escrito. Este hombre no puedes venir a irrumpir lo que por naturaleza se da o ya está escrito. Esto hizo que el indio Sius, que Trunca la Montaña, meditara por días y le dijo al águila: tu marido tiene mucha razón. No debemos inmiscuirnos o meternos en la naturaleza de las personas, en lo que por naturaleza sí. Por ignorancia nos metemos a hacer justicia a algo, a hacer justicia según nuestros principios, pero no nos damos cuenta de que cada cosa existe porque cada uno tiene sus propias costumbres, y por ignorancia nos metemos a hacer justicia entre comillas y queremos ejercer una justicia ciega. El indio se disculpó con el águila y el águila le dijo: tú no lo sabías, pero te voy a dar a mi hijo para que bajes y cuentes todo lo que yo te he dicho, todo lo que has visto. Propaga la justicia, no mates, no mate los hombres, que entre ellos no se maten si no hay una razón. Que no se haga, que siempre prevalezca la paz. No debemos inmiscuirnos.
ya muchos están acostumbrados a hacer. No debemos impartir una justicia ciega. Trunca de la Montaña se fue y contó esto a sus amigos. Luego llegó hasta su tribu y contó esto a los abuelos, a los sabios. Los sabios dijeron: nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Desde mucho antes que tú nacieras sabíamos que tú ibas a existir, pero no podíamos decirte nada porque esto tú solo tenías que aprender. Nosotros no podíamos decirte cómo debes impartir justicia. Ahora eres justo, pero contigo mismo. Ahora eres fuerte, pero contigo mismo. A partir de eso, ahora sí podrás impartir una justicia de acuerdo a tus principios, no a los principios y costumbres ajenas. Es así como el indio Sioux siempre contaba lo que le había ocurrido y siempre mostraba una piedra redonda. Luego murió, ¿no? Y después de haber muerto, este indio, el espíritu de él vive en todo el valle, ¿no? Vive en todo el valle, haciendo que cada vez que hay un problema, siempre ven unas piedritas redondas, muy redonditas, chiquitas, rodando por ahí. Eso hace ver que este indio Sioux está siempre ahí, no en cuerpo, sino también en espíritu. Yo soy Carrie de Perú y esto es Lo que Carrie.